desolado. Así lució el punto de buses de la ruta 26 situado en la autopista hacia Comalapa, sector de San Marcos. Los empresarios paralizaron el servicio tras el ataque de supuestos pandilleros a una de sus unidades y provocaron lesiones a un motorista. No les sabría yo decir por qué, ¿verdad? Ahí no les sabría decir yo, ¿verdad? Porque como acuerde que nosotros somos carguacheros, ¿verdad? Y lavamos los buses aquí, ¿verdad? No les sabría decir yo por qué es que ocurrió ese ataque a él, ¿verdad? No les sabría decir por qué, ¿verdad? Al menos 45 unidades fueron guardadas por los empresarios debido al temor. La ruta de buses 26 hace su recorrido desde el municipio de San Marcos hasta el sector de Miralvalle, al norte de San Salvador. En la terminal del sur, este era el panorama. ¡Ahí paro, señores! ¡Taxi, taxi, barato, barato! Los usuarios tanto de la capital como del interior del país se vieron obligados a optar por otra ruta para trasladarse a sus destinos. Uno de ellos fue don Antonio. Sí, estábamos programados con tiempo y todo directamente y creo que vamos a llegar tarde donde vamos y también volver a nuestro trabajo, muchas cosas, nuestros quehaceres. Pero ni modo, así nos toca. Diana y su familia fueron otros de los afectados, debieron pagar más para trasladarse. Vamos a desembolsar más dinero, porque eso no lo teníamos en cuenta. Es una sorpresa para nosotros también. Catalino Miranda, de la Federación de Cooperativas del Transporte, no descartó que el ataque por parte de supuestos pandilleros esté relacionado con las extorsiones. Nadie amenaza si no hay dinero por el mes. Nadie mata, vuelvo a repetir, un 20% podría ser por otras cuestiones, pero un 80% todo conlleva a fondos de dinero. Afirma que la pérdida económica que registra el sector en todo el país debido al cobro de la denominada renta es cuantiosa. Es una pérdida exorbitante sobre esta materia. Anda ronda los 18 a 36 millones anuales. Equivale casi a 1 millón a 3 millones mensuales, que entre las 10.500 unidades legalmente constituidas por el ente rector. Mientras tanto, en otro punto de la trayectoria de la ruta 26, más usuarios mostraban su descontento. Afecta mucho. Y esos que andan atacando también, el que agarran, hay que darle también, ¿ves? Porque ellos andan atacando de verdad. ¿Han visto ustedes que ha afectado bastante este paro? Sí, afecta bastante a toda la gente. La Federación de Empresarios Transportistas contabiliza de enero a julio al menos 76 ataques a unidades a nivel nacional y 47 empleados asesinados, muchos por la extorsión. Los empresarios del transporte colectivo lamentan las serias pérdidas dejadas por la denominada renta que exigen las pandillas. Los de la ruta 26 no son la excepción. Aún se desconoce cuándo volverán a restablecer el servicio, afectando no solo así su economía, sino también a los usuarios. Con imágenes de Alfredo López, este es un reporte de Claudia Cusco.